En realidad, yo creo que la música en general se manifiesta muy pronto al paciente, podríamos decir, porque yo los primeros recuerdos que tengo son musicales. En casa había evidentemente no un piano de cola, un piano vertical. Y había también, y quizá era más importante aún que el piano, un gramófono de los antiguos, de los de bocina y de los de 78 revoluciones. Y bueno, pues el resultado fue que sí, yo tuve ese enganche muy joven, muy, muy joven. Obvio es decir que ese encarrilamiento era una cosa que se consideraba en mi casa pues como una cosa muy divertida. Mira, niño, pequeñajo, y hay que ver lo que le gusta la música. Y además, como tenían esa arma secreta, en cuanto me ponían alguna música en la radio o en los discos, pues yo me quedaba quieto y no molestaba a nadie. Los niños de hoy escuchan sin duda ninguna demasiada música. Están escuchando música las 24 horas del día casi. Hay tal cantidad de transmisión de música que en el fondo la música se convierte casi automáticamente en un run-run que no significa nada. Hoy en día es dificilísimo encontrar un lugar de silencio, ni siquiera en el campo, ¿verdad? Es raro que los excursionistas no lleven un transistor, ¿verdad? O sea, estamos invadidos no de música, sino de algo que entra por los oídos y que nos está acompañando siempre. Cuando escucho música, me fijo con mis medios, naturalmente, en aquella época mis medios casi no existían, pero sí me intrigaban, con mis medios para saber cómo estaba hecha. Quería saber cómo estaba hecha. Yo lo que quería era hacer música lo antes posible y tener en mis manos la posibilidad de saber lo suficiente como para poderla escribir y poderla escribir, si es posible, bien, ¿verdad? De la mejor manera posible. Se repiten las Claro, escalas, es eso es, o obsesivo. sea, ese mi, que es un aullido realmente, está además subrayado, figúrate qué maldad por mi parte, con esas escalas que van a parar hasta mi, Esto es. justamente. Pero has añadido una nota, has añadido el do sostenido, ¿verdad? Sí. Eso do sostenido corresponde a la estructura que decía antes y que va a oírse entera mucho más adelante. Por eso empiezas a hacer esas bordaduras, podríamos decir, sobre el do sostenido, que es la nota inferior de esa estructura, varias veces. Y de vez en cuando te aproximas, osado, al fa. Al fa, haces unas. Mi, do, mi, De nuevo do, nada, mi, ¿eh? fa, mi, do, mi, fa, mi. Esto Otra es. nota que Después de tanta faltaba. obsesión con el mi y el do, después. Ahí está el fa. Esto es. Figúrate. Eso, claro, va creando una tensión que todavía no resuelve. Y para hacerla todavía más desear, tú tienes una pequeña cadencia. Eso te iba a decir. Cadencia. En donde están las notas que pudiéramos decir complementarias a todo eso. Sigue la Entonces, obsesión del mí. una pregunta. ¿Puedo ir al piano y se me sigue? ¿Qué música es la que yo entonces hacía? Pues hacía una música muy influida, mucho, por dos compositores que a mí me gustaban y me siguen gustando las cosas como son muchísimo. Uno, que puede ser uno de mis santos patrones, vamos a decir, que es Debussy. Y otro, que era una persona perfectamente maravillosa, que era Federico Mompou. Probablemente, quizá todavía no nos hemos dado cuenta de todo lo grande que es, porque era la persona más modesta del mundo, pero que para mí fue verdaderamente un inspirador de muchas cosas en aquellos años. ¿En qué? Pues en buscar en la música un refugio de magia, un refugio de misterio, un mundo más estimulante,
y menos chato del que nos rodea. Que la música sea, repito, como un refugio tanto para la alegría como para el terror. Dos terceras mayores a distancia de quinta. Este es el principio. Naturalmente, después van cambiando de notas, pero no de estructuras. Y para presentarla, no lo voy a presentar, no voy a mostrar todos los ases en la mano. Claro, eso sería una horterada, verdaderamente. No, empiezo con... ¿Qué es esta? Sí. Pero a distancia. Y esta... que tú estás haciendo... es esta de aquí, o sea que salen las cuatro notas, pero en distinta posición y formando una, diríamos, pequeña melodía. Entonces, ¿qué sucede de todo esto? Sucede que ya el vibrato, y en ti no se diga, en ti eres el rey, ¿verdad? El vibrato, lo que sucede es que es parte de la forma. No es solamente un adorno de ninguna manera, forma parte de la obra. Cuando uno es joven, y es lógico que sea así, y es bueno que sea así, piensa que se va a comer el mundo. Y que el mundo, la historia del mundo se divide en dos grandes apartados. Hasta 1930, que es cuando yo nací, y después. Eso es lo normal. Eso se piensa porque se esfuerce. Es lo contrario. Se piensa porque está lleno de vida. Y te vas a comer el mundo, y todas las chicas te van a querer arrabiar, y tendrás dificultades para atender a todas, ¿verdad? La vitalidad que tengo ahora es la vitalidad que me da mi obra, que te está empujando. Desde luego, yo no, jamás se me ocurriría ahora hacer una cosa como los Encuentros de Pamplona, o como el grupo Alea, y más en aquellas circunstancias. Antes me marcho a Finlandia, vamos, no. Claro, es evidente para mí. Luego la cosa, como ves, se serena mucho y viene una parte lírica que, como tú has dicho hace un momento, tiene la misma estructura, pero resulta que suena de otra manera completamente distinta. Me parece que es en la elegía, eso es. Sí. Este momento estás trabajando también con la misma interválica y sin embargo es otra... Ahí tienes la tercera, descendente. Para ser sincero, en mis primeros años como compositor, esto es, pues los años 50, principios de los 60, yo a Bilbao vine muy poco, y no por falta de ganas, sino porque no tenía nada que hacer allí, porque, bueno, no había oportunidades de que yo pudiese funcionar como compositor aquí. Estuve viviendo en Berlín muchos años, mucho tiempo, vamos, en París también. Encontré mis primeros editores allí y, bueno, pues estaba muy vinculado. Pero eso, pues, no quiere decir más que lo que estoy diciendo. Simplemente que se me ofrecía posibilidades de vivir en ciertos sitios y que me marchaba a ellos. Después, en contraste con la rítmica esa tan precisa que estábamos hablando, ahora es cuando tengo la escritura esta, que es mucho más flexible, y que, conversándolo contigo, precisamente para buscar esa flexibilidad que era necesaria, me hablaste curiosamente de un diálogo de amor, ¿no? Sí. Pero un diálogo imposible, entre una foca y un rinoceronte. Eso sí, fue la, bueno, está bien, está la, bien. Y el... A ver si aquí.
El público en general en España no ha existido nunca. Ni el que le gusta solamente Tchaikovsky, ni el que le gusta las cosas que yo pueda hacer. Siempre ha sido una minoría. Y por las trazas parece que siempre será una minoría, porque no se hace ningún esfuerzo para que eso cambie. Luego, naturalmente, ha venido otras músicas que se pueden llamar sin ninguna, como decir, mala intención, comerciales, que son esas para ser consumidas como se consume cualquier cosa, ¿verdad? Como estoy consumiendo este vasito de vino, que está delicioso, ¿verdad? Pues lo mismo. Los compositores que han llegado a más gente son muertos, están muertos todos. Y es un requisito que a mí no me apetece que me suceda cuando tengo 25 años, te puedes imaginar, ¿verdad? ¿Cuándo se escucharon en Beethoven las nueve sinfonías, en Beethoven, en España, las nueve sinfonías de Beethoven? ¿Cuándo se escucharon sus cuartetos? ¿Cuándo se estrenó en España las óperas, se estrenaron las óperas de Mozart? ¿Cuándo llegó Wagner a España? Estoy hablando siempre de España, ¿verdad? En aquellos años la cultura era la cultura burguesa, no había otra. Sí, sí había otra, y esa estaba muy floreciente, la cultura popular. Y no me estoy refiriendo a la cultura popular hecha para una panda de señores para venderlas a un determinado pueblo que no era casi nunca el pueblo del campo, sino el pueblo de la ciudad, ¿verdad? Perdón, estoy haciendo sociología barata, ¿verdad? Pero el pueblo que vivía en el campo tenía su música y tenía su poesía. Eso desaparece. Desaparece con las guerras, desaparece con las... Naturalmente desaparece con las emigraciones. No se puede cantar jotas en Düsseldorf el año 1950, pero allí estaban los maños, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿De dónde sale Valle Inclán? Vamos, naturalmente que sale de muchas cosas, pero una de ellas, sin duda, es Galicia. Eso se ha perdido completamente. Está sustituido por la música de consumo, nada más. Una cosa que no está hecha por ellos, que está hecha para ellos, para que se la coman, ¿verdad? Y que den dinero. Hay un pasaje que tengo muchísima curiosidad. Es el pasaje de los armónicos. Al principio. Que tiene personalidad propia, que tiene entidad por sí solo, ¿no? O sea, casi fuera de contexto. ¿Sabes por qué? Yo quería darte una voz distinta. El violonchelo solo hubiera quedado probablemente un poquito tapado por los demás. Yo creo que es uno de los pasajes, desde el punto de vista tímbrico, más logrados que yo he escrito nunca. Claro, al ser armónicos naturales y estar tan agudos, digamos que la afinación es un poquito aproximada, es un poquito baja. Es casi imposible. Entonces, claro, el resultado que tiene, primero en la tesitura del piccolo y después con el, creo que es contrafagot, creo recordar. Sí, abajo del todo, pero, sí. Es un roce de afinación aproximada. Claro, eso me encanta. Sí, eso a mí personalmente. Por eso me alegro mucho que me digas eso, porque yo me encanta los sonidos un poco fuera de la entonación justa que pueden dar los instrumentos de cuerda. Pero sin necesidad de escribir cuartos de tono. No. Eso no tiene sentido porque nunca se hacen bien. Claro, es una forma de sí. Yo, me enfrento siempre a ellos de forma expresiva, porque no siempre ¿Sabes lo que es? Es de alguna manera inventarse un instrumento nuevo. Claro. Un instrumento nuevo, un instrumento que no existe y que se hace como un cóctel bien hecho. Sí. Pues este pasaje, desde luego, yo de lo que conozco dentro de la escritura para el cello, es bastante novedoso, me parece. Sí. Llegas cuando entra el piccolo. Eso es. De natural. Y abajo está el brontosaurio hablando de sus cosas, ¿verdad? Sí. Etcétera, ¿no? Sí. Eso sí, eso es un pasaje muy... Yo creo que...
Sí, sí, sí. Es la meditación de Thais, que es una parte que queda sola de una ópera que se llama Thais, de Massenet. Una melodía, ¿verdad?, puede tener muchos acompañamientos. O sea, una nota, estamos a suponer que estemos en do mayor, ¿verdad? Hoy es el do es la tónica. Entonces, ¿la subrayas o no la subrayas? La subrayas como tónica, entonces es la más importante de lo que está pasando. Pero la puedes subrayar como una subdominante. Y entonces eso tienes que resolverlo ahí en algún sitio. Una misma nota puede ser estática, puede ser dinámica, puede ser detener el discurso musical, llevarlo hacia dónde. Todo eso es lo que te puede dar la armonía, ¿verdad? En una armonización corriente, como suele ser la música de consumo, tú oyes una melodía y está y pa, pi, pa, pi, pa, pi, y no sale de ahí. Eso cae en manos de un señor que tenga un poquito de imaginación y puede darle cierta vida. Eso, los franceses, sobre todo del siglo XIX, hay que quitarse el sombrero, lo hacen todos, incluso los mediocres, como pueda ser Massenet. Es curioso, hablando contigo sobre la estructura, descubro que hay muchas cosas que se parecen alrededor, sí, a través, sí, del concierto. Sí, 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 sí. Es un concierto que dura, no sé, casi media hora. Sí. Sin embargo, nunca te da la impresión de que estás escuchando lo mismo. Es verdad. Siempre parece, incluso no, como claro, intérprete, tardas en descubrir cuál es el entramado, ¿no? Sí, 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 sí. Y es muy interesante. Y esto es esto, porque... es esto que te digo, porque la estructura interválica seguro que será muy parecida, si no la misma. No las mismas notas, digo la misma estructura de intervalos, seguramente sí. Será la misma. Habrá un parentesco rítmico, de tal manera que no se trata de una reprise ni de un desarrollo. ¿Sabes? Eso a mí me da un poco de repelús siempre. ¿Sabes la famosa anécdota preciosa que no resisto? Bueno, a lo mejor la conoces ya, de Debussy con Paul Dukas, que estaban oyendo en un concierto cualquier sinfonía romántica alemana, podía ser de Brahms o podía ser de quien sea. Llega el primer tiempo, llega un momento, y Debussy le dice a Paul Dukas: bueno, ahora ya nos podemos ir porque viene el desarrollo. O sea, lo que quería era inventar siempre, claro. Era inventar, que la cosa fuese siempre fresca, no coger una cosa, darle la vuelta, etcétera, etcétera, etcétera. No, 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 lo que quiere es música recién salida del horno, por así decirlo. Cuando yo escribo, si no hay una dosis de experimentación, puedo aburrirme. Quiero decir, yo quiero que en la obra misma, cuando uno la está pensando y la está escribiendo de la manera más fiel que él escucha, haya siempre un margen de imprevisto. En una obra que cuando la oyes es exactamente lo que tú habías tenido en la cabeza, no me interesa, porque yo pienso que en lo que tienes en la cabeza no es nunca exactamente lo que escribes. Pienso que cuando yo oigo una obra, mi obra por primera vez, tiene de alguna forma que tener una dosis importante de imprevisión, una dosis de sorpresa. Yo siempre pienso en que el intérprete es una parte inseparable de la obra y que incluso el compositor, si el intérprete es un gran intérprete, se enriquece con lo que el intérprete añade. El intérprete da una dimensión que el compositor ha podido intuir, ¿verdad? Pero rara vez hacer.
porque le falta la técnica que el gran intérprete tiene. Entonces, él puede aprender muchísimas cosas que el intérprete ha solucionado un determinado pasaje de una forma que el compositor a lo mejor no ha tenido en cuenta o no ha podido apreciar. No todo el mundo es tan puntilloso con todo lo que quiere decir. Y tú eres otro de ellos, que escribes absolutamente todo, das mucha libertad al intérprete y te gusta sorprenderte con la aportación que pueda hacer el intérprete, pero lo interesante es que está todo escrito realmente. Hombre, sí, todo claro. Lo que quieres. Sí, mira, evidentemente sí, pero dejo siempre un resquicio a la comodidad. Yo, por ejemplo, estoy perfectamente de acuerdo con un intérprete, como fue tu caso, si no recuerdo mal, que encuentra para hacer armónicos otra posición de la que yo había escrito. El resultado sí. Es distinto. Perdón, es el mismo. El mismo. Es el mismo, pero la forma de hacerlo no. Eso a mí me parece de perlas, porque siempre pienso que el intérprete sabe más de su instrumento que yo. Bueno, eso está bastante claro. Hoy en día hay cantidad de gente que no sabe nada de música, que hace música, ¿verdad? Pero nada, que además que piensa que no hace falta saber esas dos cosas de los músicos tradicionales, ¿verdad? Que no hace falta para hacer música. Tiene un programa que la hace, ¿verdad? Y tiene unos sonidos complejísimos que ha hecho un técnico, naturalmente. El resultado de eso es evidente. Todo suena igual. ¿Cómo no va a sonar igual? Porque lo han hecho los mismos técnicos. Hay una música Yamaha, podríamos decir, hay una música dependiendo de la casa japonesa que lo haga. La base de la producción de sonidos, ¿verdad?, es relativamente sencilla en un laboratorio de música electroacústica. Y luego las complicaciones, que son infinitas, ¿verdad?, vienen de lo que tú puedes hacer con ello. La frase no es mía, es una pena, porque me encantaría. Es de Miguel Ángel. Cuando alguien le alabó alguna de sus esculturas, dijo: es un cacho de piedra al que le has quitado lo que sobra. Es maravilloso, es maravilloso. En su momento me dijiste: yo ya estoy de vuelta. Esto es el resultado de volver a casa. Claro, es verdad. De ir muy lejos, buscar muchas cosas, volver y llevarme. Claro, hacer verdaderamente una respuesta a lo que yo quiero hacer. Alguien dijo que a una pregunta un poco absurda, ¿por qué haces esta música? No sé quién fue un señor muy famoso de los gordos, pero dice, porque no la ha hecho nadie, por eso la he hecho yo. Y es una respuesta muy inteligente, dice, yo hago la música que no ha escrito nadie, porque si la ha escrito ya, ¿para qué voy? Si la han escrito ya, ¿para qué voy a hacerla? La música puede ser muchísimas cosas, que no es solamente una tradición, y que evoluciona, y que esa misma tradición tampoco es una, es multiplísima. Tú no puedes comparar la polifonía del siglo XIII con la música del impresionismo francés, vamos, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pues dentro de esa tradición hay muchas músicas, pues dentro de otras tradiciones pasa lo mismo. O sea que cada tradición también se multiplica, y al final resulta que es ilimitada la cantidad de posibilidades que la música puede ser. Y bueno, pues yo, dentro de esa especie de coro de 1 millón de voces, yo tímidamente puedo ser la 1 millón 1, dicho de una manera menos poética y quizá menos pretenciosa, diría que la música es un estímulo a la libertad creativa. ¿Cómo se te ocurre el hecho de interrumpir los acordes y de hacer esa forma tan abrupta, ¿no?, de los acordes sueltos entre ellos? De... Sí, un poco antes. Y ahora... Estamos otra vez. En el movimiento siguiente. Sí. Bueno, yo creo que esta obra, junto con algunas otras del mismo periodo,
yo juzgo que es una obra, quisiera ser bien entendido, no veas en esto, por favor, ninguna vanidad estúpida por mi parte, pero que es una obra de madurez. Una obra que es consecuencia de muchos años de trabajo y de estar buscando y a veces encontrando, ¿verdad?, procedimientos técnicos que quisiera que fueran propios míos, ¿verdad? Es como si dijéramos todo lo que yo he podido inventar como músico en un periodo muy largo de años. Esta es una de las obras que en ese sentido son más claras. Yo viví un cierto tiempo, porque había un festival allí, en Irán, evidentemente no en la época de los ayatolás, sino un poco antes, ¿verdad? Pues yo me quedé enamorado de la música tradicional de Irán porque es hermosísima, a mi juicio, ¿verdad? Cuando yo vi a un instrumentista de su instrumento de cuerda frotada, que es el camanché, me quedé asombrado de ver cómo muchas veces se deja el arco quieto y lo que se mueve es el instrumento, al contrario de lo que es nuestra técnica, ¿verdad? ¿Y para qué? Para conseguir un determinado resultado sonoro que aproxima el sonido del violín a lo que para ellos es la obsesión, que todo suene como la voz humana y sobre todo, lógicamente, de su lengua, de las características de su lengua. Dicho de otra manera, más sencilla, que el instrumento parece a veces que habla. Ellos no rechazan que el instrumento, por ejemplo, tenga una calidad sucia, entre comillas la palabra, que no tenga la pureza del sonido, sino que a lo mejor esté ronco o se rompa el sonido. No les importa, al contrario, ¿verdad? Para nosotros, la cantidad de horas que un violinista ha podido meter en su vida para que el sonido sea, que no se rompa jamás y que tenga siempre una belleza, el vibrato sea el justo. El vibrato existe a veces, pero muchas veces no existe. Por ejemplo, en la obra mía, que es Frondoso Misterio, todo el arranque se basa en que el sonido del violín esté o no vibrato. Volvemos a lo mismo, volvemos a la célula de tercera. Oh, claro. Pero sin embargo, a mí cada vez que lo toco, que toco cada pasaje, me sugiere algo diferente. Y es el mismo material. Y curiosamente me sugiere algo y una forma de interpretar diferente. Es obvio que tú también lo explicas muy claro lo que quieres debajo de ello, ¿no? Y aquí el parlando expresivo a mí me deja muy claro lo que tengo que hacer. Más que suficiente. Ah, sí, sí. Y luego la escritura libre de cada compás va variando la rítmica. Porque posible expresivo, sí, al niente. Sí. Pero... Está puesto, está escrito parlando y está escrito luego molto tenero. O sea que la cosa hablaba antes de que el instrumento hable, ¿verdad? Y esa idea de que el instrumento esté a punto de decir palabras, ¿verdad? Y decir palabras, evidentemente las palabras tienen un registro muy estrecho de intervalo. Normalmente, salvo el chino, que tiene que emplear los intervalos para entenderse, ajá, ¿verdad? Ajá. En los demás pues, lenguas esas cosas no pasan. Sí, sí. Aquí estamos casi, efectivamente, en la métrica, por ejemplo. Es casi la métrica de la palabra, más que otra cosa. Sí, yo es creo una declamación que es, escrita. Al final, la última parte, esta que acaba de tocar, se llama commiato. En italiano eso significa como adiós, ¿verdad?
es lo mismo. Uh-huh. Bueno, pues sí, es dar un adiós. Claro. Dar un adiós. Sí. No, no en frío, sino cargado de sentimiento. He nacido aquí detrás y pasado 200 millones de veces delante. Pero para mí el Arriaga es un sitio donde venían mis padres, naturalmente. Alguna vez mi abuelo me traía para que lo viera, pero no de ninguna manera para entrar, el que entraba era él. O sea que yo sí tengo la esperanza, porque yo tengo bastantes años y espero que el día que me muera se haga una monográfica de algo mío en el Teatro Arriaga, me parecería bastante justo. Mi conclusión de esta obra y de la experiencia que yo he podido tener a través de ella es que la estructura siempre está por encima de todo, que es clarísima, sí, clarísima sí, sí. Lo que quieres trabajar, cuál es la técnica con la que trabajas, pero lo más interesante de todo es que todo trasciende, es decir, que finalmente lo que estás buscando es una expresión musical, una intensidad, una declamación, ¿no? Algo en buscar emoción en el texto. Sí, bueno, eso haciendo. Desde luego. Que lo que puede sonar como, digamos, una escritura más atrevida, novedosa, etcétera, que al final quizás es lo que la gente se queda en la superficie. Sí. Y finalmente lo que hay detrás de todo esto es arte, ¿no? Lo más importante de todo, lo que prima. Yo lo que he querido es hacer una obra que... Bueno, siempre es lo que quiero, hacer una obra expresiva. Claro. Expresiva musical, sí, ¿se entiende? Sí. Lo cual quiere decir, me apresuro a añadir, ¿verdad? Que no se puede decir con palabras, se puede decir así, como está escrito. Sí. Eso, yo siempre que he escrito música, he escrito sintiendo esa música como una comunicación. Eso es. ¿Verdad? Si no... No me interesa. Quiero decir, todo lo que está escrito es tocable. Todo lo que está escrito se puede tocar. No es que se pueda tocar, es que es violonchelísticamente hablando correcto, además, ¿no? Eso es una gran virtud, es una gran ventaja, insisto, es de muchísima dificultad el instrumento, el concierto, pero sin embargo instrumentalmente va todo a su sitio. Y eso es una gran ventaja. Todo es... ¿cómo te diría? Bueno, él lo ha dicho, ¿no? Todo lo que quiere plasmar en la obra es expresión musical, es adjetivación, intensidad, y todo eso está escrito.
sido verdaderamente muy bonito. Qué gusto, lo mismo digo. Gracias. Lo mismo digo, cuidado. Sí, sí, sí. Qué bueno. Qué bueno, un placer. Voy por aquí. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto y de verdad, ya hablaremos. Pues ya hablaremos. Gracias. A vosotros por venir hasta aquí. Bueno, un placer, un gusto.